En la cadena SER, Espíritu de Dios, tiempo de Dios, llena mi vida, con José Carlos Santana, llena mi alma. Un espacio radial para que los oyentes de la cadena SER encuentren al Señor. Buenas noches, les habla José Carlos Santana desde esta estación radial, la cadena SER, dispuestos esta noche a acercar el mensaje de Dios a vuestros corazones. ¡Empezamos! Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Desde los micrófonos de la SER entonamos la oración a Dios y te hacemos partícipe de la gloria de haber sido creados. Si quieres ser bendecido, haznos un llamado a la radio. Y si quieres colaborar con la sagrada misión, nuestro número de cuenta es el 00421-24224. Jesús Cristo. ¡Vamos! ¡Jesús Cristo! ¡Vamos! ¡Jesús Cristo! Come on. Jesús Cristo. Cadena. Jesús Cristo. Ser. Jesús Cristo, yo estoy aquí. ¿Cuánto dinero llevamos ya recaudado, Agatha? Pues para la Sagrada Misión, José Carlos, llevamos ya recaudados 122.000 euros que serán destinados a la construcción de nuestro nuevo templo. 122.000 euros donados por la gracia de Dios y del Espíritu Santo por nuestros queridos hermanos. Bendiciones a todos. Bendiciones. 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 Jesús Cristo, yo estoy aquí. Camila, buenas noches. Buenas noches, José Carlos, bendiciones. Bendiciones también para ti, Camila. Celebremos juntos el gozo y la gloria. El gozo y la gloria lo celebramos juntos, sí, Camila. ¿Para qué es tu llamado? Mi llamado es para hacer un donativo. Bien. A la Sagrada Misión. Dios te bendiga, Camila. ¿De cuánto quieres hacer el donativo? 250 euros. Que sean 300. 300, de acuerdo. Que el Señor sea contigo. Y contigo más, José Carlos. Bendiciones. Bendiciones. Esta noche el Señor está con nosotros, sintonizando la cadena SER, cuidando de nosotros, sus criaturas, dándonos apoyo y calor. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Bendito seas. Bendito seas también tú, José Carlos. ¿Sientes a Dios cerca? Muy cerca, muy cerca. ¿Sabes que Dios te está escuchando? Ríes. Fernando, ríes. Sí, pero de la impresión que me ha dado, ¿no? De imaginarme a que está escuchándome Dios ahora me... Ya. Me da impresión, me da vergüencilla, me da corte. No. Joder, es que es el creador del universo, ¿no? Y saber que me está escuchando, joder, es que... Ya. Uf, me da vergüenza, coño, que normal también. Estamos hablando del Creador, joder. No debes tener vergüenza de Dios. Salúdale. No. Salúdale. Que no. Joder, que me da vergüenza. Di hola a Dios. No. Di hola a Dios. Hola a Dios. Que no puedo. No puedes. Que no es falta de respeto esto, no es falta de respeto. Es que me da vergüenza, coño. Pero Fernando, ¿por qué te da tanta vergüenza? Bueno... José Carlos, falta de costumbre, ¿no? De que me escuche alguien importante, no sé. Ya, yo en casa no me escuchan ni los hijos, ni me escucha la mujer, ni me escucha nadie. Claro. Entonces, de repente, José Carlos, coño, que me digas, te está escuchando nada más y nada menos que Dios, también entiende que... Claro. Me se hace grande. Esto me se hace grande, José Carlos. Y Fernando, ¿quieres hacer algún donativo para la construcción del templo? Hombre, claro. José Carlos, ahora sabiendo como sé que Dios te está escuchando, ¿cómo decir que no también? ¿De cuánto quieres hacer el donativo? Que me ama.
¿Cómo dices? Que me va mal. No te escucho bien. Que me va mal, José Carlos, ahora me va mal. ¿Te va mal? Es decir, que no vas a dar nada para la construcción del templo. No, es que ahora me va mal. Dios te está escuchando. ¿Cuánto dinero vas a dar? Ah, pues sí, voy a dar dinero, sí, voy a dar. Bien. Voy a dar dinero. ¿Cuánto vas a darnos? José Carlos, que no puedo dar dinero ahora. Fernando. Dime. ¿Tú crees que cuando hablas bajito Dios no te escucha? ¿Tú crees que Dios, que ha creado el universo, que tiene todo el poder, te escucha solamente cuando hablas en voz alta y cuando hablas bajito no te escucha? O sea, que me ha oído también, ¿no? Cuando he dicho que no voy a dar dinero, también me ha oído, ¿no? Te oye siempre Dios, por supuesto. Joder. Joder, José Carlos, ¿qué llamo yo aquí con la mejor voluntad y me he metido en un jardín que no sé cómo salir de él, ¿eh? ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuánto dinero vas a dar? Venga, 200 euros. 200 euros, bien. Si te pedir un préstamo, se pide un préstamo. Gracias, Fernando, por tu llamado. Gracias a ti y bendiciones. Bendiciones. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Actualicemos las donaciones, Ágata, ¿por dónde vamos? 122.200 euros. 122.200 euros para la construcción del templo. Continuamos aquí, en Tiempo de Dios. Jesús Cristo, yo estoy aquí. Nos llama Gregorio. Buenas noches, Gregorio. Bendiciones, José Carlos. Bendiciones. Bendiciones. Que Dios esté siempre dentro de ti. Lo está. Que lo noto yo. Notas al Señor en tu interior. Que estoy henchido de lo divino. ¿Y cuál es el motivo de tu llamado, Gregorio? Para contar una experiencia. Sí. Que me ha pasado. Muy bien. A ver qué solución le ponemos. Pues adelante, cuéntanos qué es lo que te ha ocurrido. A ver en qué podemos ayudarte. Es una desgracia, José Carlos. Cuéntanos. Vamos a ver. Mis hijas. Sí. Están poseídas por el demonio. Por Satán. Sí, señor. Y yo quiero que tú con tus bendiciones le quites las posesiones. ¿Cuántas hijas tienes? 26. Empecemos mi mujer y yo muy pronto. Sí. Y hemos llenado la casa de chiquillas. Hermoso. Y siempre han sido la gloria de aquí de la casa, la alegría de la casa, siempre. Y yo volvía de trabajar y verlas era mi felicidad, mi gloria. Gloria a Dios. Pero claro. Ahora, desde hace dos semanas, tener a las 26 poseídas por el demonio, eso, José Carlos, no es agradable. ¿Y cómo es posible, nos preguntamos, que 26 hijas, tantas hijas, puedan estar poseídas por Satán? Pues mira, José Carlos, por caprichos. Empezó la mediana. Sí. Con la posesión. Sí. Que le vino el demonio por lo que sea, yo ahí no entro. Le vino el demonio. Satán entró en él. Y luego la pequeña, que yo también quiero. Por envidia. La segunda, que yo también quiero. Por capricho. Por capricho, por envidia, porque la hermana estaba poseída, pues yo también quiero estarlo. Luego ahí, pues, la grande también. Y luego a la que se sumó la grande, pues ya todas querían. ¡Claro! ¿En cuánto tiempo se poseyeron las 26 hijas? En un cuarto de hora, José Carlos, en un cuarto de hora. Dios bendito. Empezó, como te digo, la mediana. Sí. Empezó ahí con su posesión, ahí con la, dándole vueltas en la cabeza, escupiendo, diciendo palabras muy feas, hablando en latín, al revés. Sí. Y al minuto ya, que yo también, papá. Y claro, el demonio, que podemos decirle al demonio lo que queramos. Pero no es tonto. No. Y a la que le llamas, va. Claro. El demonio, si tú le llamas, va. Claro. Y claro, las chiquillas le llamaron y ahí fueron al cuerpo, a habitar el cuerpo de ellas. ¡Qué espanto! Si no tiene otra cosa que hacer el demonio que eso. Claro. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Has intentado
rezar delante de ellas para que el demonio se vaya. Pero, José Carlos, una cosa es rezar para que se vaya un demonio. Claro. Con un demonio yo me sentiría capaz. Claro. Pero, coño, José Carlos, estamos hablando de 26. 26 demonios. Lo que está con 26 chiquillas poseídas. El que no ha vivido eso no lo sabe. Claro. El que no ha vivido estar en una habitación pequeña, que mi casa no es grande, con 26 demonios. Dios bendito, Gregorio. Que no ha vivido eso no lo sabe. No, o sea, rezar no. Y entonces yo digo, déjame llamar a la radio, que ahí tienen más experiencia en esto, y a lo mejor con las bendiciones de la radio, pues yo qué sé, se van los demonios. Pues desde aquí, desde la radio, desde la cadena SER, enviamos bendiciones y decimos: a ver, demonios, fuera. Demonios, fuera. Dilo conmigo, Gregorio. Demonios, demonios, fuera. Fuera. Demonios, fuera. Fuera. Demonios, demonio, fuera. Mira a ver si siguen poseídas, Gregorio. Voy un momento. Vale. Ahora vengo, cuidado. Voy a ver si siguen poseídas. Te esperamos aquí mientras acudes al lugar donde estén tus 26 hijas y esperemos que la fuerza del Señor haya conseguido desde la radio eliminar esos 26 demonios, que es el mismo demonio en 26 cuerpos. Vamos a ver si hemos tenido suerte y esas 26 hijas vuelven a ser 26 hijas de Dios. José Carlos. Sí. Malas noticias. Siguen poseídas. No solo eso. ¿Qué ha pasado? Mi mujer también. Tu esposa también. La Paquita también ahora. Dios bendito. No me lo esperaba yo de la Paquita. Ahora tienes 27 poseídas en casa. 27. Yo así no puedo vivir, José Carlos. Yo así no puedo vivir. ¿Qué vas a hacer? No sé lo que voy a hacer. No, lo único que me se ocurre es... ¿Qué? Pedir al demonio que también me posea a mí. No, Gregorio, no caigas en las redes de Satán, tú también. José Carlos, ¿pero qué quieres que haga? Resiste. No voy a dejar a las 27 por un lado y yo por otro, pues que al menos, aunque sea a las malas, estar todos juntos, ya digo, aunque sea a las malas. No hagas eso, Gregorio. José Carlos, es muy fácil decir no hagas eso, muy fácil. Porque tú no estás experimentando lo que yo estoy experimentando, José Carlos. Gregorio, se me ocurre una posible solución. Dime, José Carlos, dime. Yo creo que si tú das dinero para la construcción del templo, el agradecimiento de Dios será tan grande que incluso será capaz de quitar esos 27 demonios. José Carlos. Dime. José Carlos. Dime. ¿Qué? ¿Tú crees que yo soy tonto, José Carlos? En absoluto, no. Pues vamos a dejarlo aquí. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones, amigo. ¿Puedo saludar? Adelante, saluda. Pues saludo al Arcángel San Gabriel. De tu parte. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida. Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi alma. Llena mi ser. Llena mi ser. Continuamos en esta radio, amiga. Espíritu de Dios, llena mi vida. Josefina, buenas noches. Buenas noches. Bendiciones, Josefina. Bendiciones, José Carlos. ¿El motivo de tu llamado? Pues el motivo de mi llamado es compartir contigo el sentimiento de grandiosidad que experimenté cuando vi a Dios. ¿Viste a Dios? La semana pasada. ¿Cómo fue ese encuentro? Pues estaba yo rezando.
Sí. Y de repente noté como que me llenaba de luz. Sí. Y escuché una voz que me decía, soy el Señor. Gloria. Y voy a estar siempre contigo. Gloria, gloria, maravilloso. Una maravilla, sí. El problema es que desde entonces... Sí. ¿Cómo decirlo? Cuéntanos. Mi marido. ¿Tu marido? ¿Qué ocurre? Pues que me sabe a poco. ¿Te sabe a poco? Claro. Después de haber estado con Dios... Claro. Cualquier cosa, por contraste... Me parece una mierda, dicho rápido y pronto. ¿Y esto te causa algún tipo de trastorno, de problema en la convivencia con tu esposo? Claro, porque lo comparo y... Claro. Cómo me llenaba con su luz, cómo me hablaba Dios, la tranquilidad que me daba, el sosiego... La sensación de pertenecer a algo más amplio. Claro. Eso mi Francisco no lo hace. Claro. Y lo he hablado con él y él... ¿Cómo lo lleva tu marido? Mal. Lo lleva mal. Pero tú no puedes comparar a Dios nuestro Señor con tu marido. No es justo para tu marido. Claro. Nunca podrá competir con él. Eso es lo que yo le digo a Francisco. Yo le digo, mira Francisco, tú por mucho que hagas no vas a poder competir. Claro. Dios y tú estáis en ligas distintas. Juegan en ligas distintas. Pero él quiere competir con Dios. ¿Quiere competir? Sí, él quiere competir. ¿Y qué hace para competir con Dios? De todo, José Carlos, de todo. Ponme un ejemplo. Pues mira, por ejemplo, él me pregunta, ¿qué te da Dios que yo no te dé? Yo le digo, pues mira, un sentimiento de misterio. Y entonces él se pone misterioso porque él cree que me puede dar también ese sentimiento de misterio. ¿Se pone misterioso? Sí, se pone misterioso. ¿Y cómo hace tu marido para ponerse misterioso? Está un rato sin hablar, haciéndose el misterioso. Y yo le digo, Francisco, pero por ahí no van las cosas. Dios me provoca una sensación de pertenecer a un orden superior. ¿Y el qué hace entonces? Bueno, pues entonces se ve impotente, no sabe qué hacer y se baja al bar a beber. Dios bendito. Dios bendito. Entonces me gustaría aprovechar mi llamado a la radio para pedirle a Dios una cosa. ¿Quieres pedirle algo a Dios? Sí, quiero pedirle algo para salvar mi matrimonio. He pensado que un día, cuando yo esté con mi marido, sí, se aparezca Dios, pero que esté Dios poco interesante. ¿Poco interesante? O sea, que para que mi marido no se sienta tan poca cosa... Que cuando Dios se aparezca delante de mi marido y de mí, que Dios esté un poco como muy, ¿cómo diría? Muy poca cosa, muy normal. ¿Se estás pidiendo a Dios desde aquí, desde los micrófonos de la cadena SER, que se aparezca delante de tu marido, que se muestre no como Dios, sino como alguien más vulgar? Exacto. Para que tu marido no tenga celos de Dios. Sí, o sea, que cuando se aparezca, que no venga con ninguna luz, que no venga con grandes sonidos, que no tenga esa voz suya tan tronadora. Que llegue sin grandes aspavientos. Que sea muy normal y que tenga una conversación muy poco interesante, que hable, yo qué sé, de... que diga, yo qué sé. Hay que ver, como... ¿Cómo está el tema de Cataluña, eh? Cosas insulsas, como si fuese un contertulio. Pues a ver si... Y de esta manera mi marido ya dejará de sentir celos de Dios. Pues a ver si Dios escucha tu petición y le quita los celos de golpe. Ojalá, José Carlos, ojalá. Gracias, querida amiga, que Dios te bendiga. Que te bendiga.
bendiga también a ti, José Carlos. A ti más. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Vuelve a llamarnos Gregorio, el hombre con las 27 poseídas en casa. Gregorio, buenas noches de nuevo. Buenas noches de nuevo, José Carlos. Bendiciones. Bendiciones. ¿Cuál es el motivo de tu llamado nuevamente? Pues mira, que ya no están poseídas. ¿Ya no? No, ya no, ya. Hombre. Se han quitado las posesiones. ¿Y cómo ha sido eso? Pues porque la mediana ha entrado en razón, se ha rociado con agua bendita. Sí. En un momento el diablo se le ha ido y las otras hermanas, al ver que ella estaba ya unida a Dios, pues papá, que yo también quiero, papá, que yo también quiero unirme a Dios. Claro. Papá, que quiero entrar en contacto con el Hacedor. Papá, llévame al lado del bien, como la Tata Marisa. Fantástico. El mismo capricho que tuvieron para tener al demonio, el mismo capricho ahora para tener a Dios. Muy bien. Y bueno, mira, si el capricho ha servido para algo, pues bienvenido sea el capricho. ¿Y tu esposa también ha dejado de estar poseída a tu esposa? Es que, José Carlos, es que es difícil en ella saber si está poseída por el demonio o simplemente ya está en su carácter normal. O sea que no sabes si está poseída o no. No, no lo sé. Eres un poco machista, Gregorio. No soy machista. Lo que pasa es que la Paquita tiene muy mala hostia. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Gracias por tu llamado. Gracias por tu escuchado. Es mi deseo ver aumentando siempre esa procesión, para que todos canten en una voz esta oración. Jesús Cristo, Jesús Cristo. Ágata, el resultado final entonces de lo que hemos recaudado para la construcción del templo ha quedado en... En 122.200 euros. 122.200 euros. Aún queda mucho dinero para recaudar. Mucho. A fin de conseguir la creación de ese templo, como hoy no lo hemos podido lograr. Vendremos aquí a la sintonía de la cadena SER en sucesivas ocasiones. Sí. Hasta reunir el dinero que necesitamos, que es... Que es de 12 millones de euros. ¡12 millones de euros! ¡Lo conseguiremos! Lo conseguiremos por la gloria de Dios. Queridos hermanos, este tiempo de Dios concluye aquí. Volveremos. No la semana que viene porque vendrá Ortega, pero sí, algún otro día. Juntos conseguiremos terminar el templo de Dios, que en el fondo es nuestro propio templo. Saludos, abrazos y bendiciones a todos. Les habló José Carlos Santana. Las noches de Ortega. Que reste-t-il de ces beaux jours? Cadena SER. Une photo. Vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans
sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolés. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. De mon passé.